los hemos invitado para la inauguración de esta primera estación de la memoria que ha decidido instalar el Consejo Superior Universitario a partir de una propuesta del artista plástico Jorge González Perdín, el coordinador de Arte y Memoria Colectivo. Esta estación de la memoria está compuesta por retratos de miembros de nuestra comunidad universitaria que fueron víctimas del terrorismo del Estado. Yo les quiero agradecer sinceramente este acompañamiento, la presencia de todos ustedes. Es política de nuestra universidad, la defensa en los últimos años, la defensa y promoción de los derechos humanos, que se ha fortalecido a través de la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos, pero que bueno, desde hace años veníamos realizando acciones en voz de mantener viva la memoria, que se conozca la verdad y exigir justicia. Bueno, todos ellos que han estado sin duda presentes en el sentimiento y en la memoria de sus amigos y familiares, de a quién más van a estar presentes también en este paso fácil de la Universidad de San Andrés. Muchas gracias. Si bien es cierto, fui el iniciador, hubo muchos artistas que han pasado. Hoy, acá está Marcela Seone y Silvino Basualdo, que también me acompañan y que me acompañaron todo este proceso, pero también una cantidad de otros artistas que han aportado sus ideas, y la verdad es que yo me siento un poco liderando, pero la verdad es que somos todos los que estamos haciendo esto y queremos siempre ser más. Más que un homenaje a ellos, a las familias, a cada uno de los que pasaron por acá y fueron víctimas del terrorismo de Estado, es volver a darles identidad que bueno, que por todos estos años esta impunidad y el proceso que tuvo que vivir la sociedad y la universidad estuvieron callados. Me parece también que es muy importante que lo acompañen dentro de lo que es el proceso de justicia, justicia que vamos por el tercer juicio a los genocidas, que es el primero en Armada, que sucede en Colón 80, no sucede en el otro lado de la ciudad. Me parece que es muy importante que esto acompañe. Nosotros vivimos esa etapa. Nadie nos contó nada. Vivimos primero secuestro, fusilamiento, después con la dictadura vivimos cárceles, exilio, y todo lo hemos procesado de una manera distinta. Yo llego a mi vejez reconfortado con el recuerdo de todo lo que intentamos, de lo que ellos intentaron y que ahora simbolizan, y bueno, queda para las nuevas generaciones la responsabilidad de llevar adelante todos esos sueños para tener una Argentina mejor. Nada más que eso. Muchas gracias.